En las que hablamos de todo lo que tiene que ver con inversión, pero nada de lo que tiene que ver con finanzas. Aquí lo que intentamos es acercar todos los temas que nos pueden enriquecer como cultura, como formación práctica, acercar profesiones o experiencias eh, profesionales y personales. En esta ocasión vamos a centrar eh, la conferencia en lo que es el desarrollo o la cooperación internacional y de la mano de José Luis eh, Guirao. José Luis Guirao es eh, presidente y fundador de Agua de Coco. Él ha estado más de 25 años dedicado a proyectos de desarrollo cooperativo internacional en África y en Asia y, y como formación es veterinario, pero un día decidió dejarlo todo y bueno, supongo que no sería de la noche a la mañana y embarcarse en un proyecto así, de dejar la vida atrás y ponerse a desarrollar un proyecto en, en Madagascar. Pero antes de empezar a escuchar un poco su, su historia, que a mí personalmente me apasiona mucho porque también estoy muy involucrado en, en ONGs, eh, vamos a escuchar la presentación de Juan Carlos Soleta, presidente de, de Renta 4, que quiere darle la bienvenida personalmente. Querido José Luis, bienvenido de nuevo a nuestra casa Renta 4, donde sabes que siempre eres muy bien recibido. Recordamos todos aquí con emoción eh, la actuación del año 2019 del Malagasy Gospel que fue realmente increíble, maravillosa y como digo la recordamos todos, ¿no? Y bueno desde entonces sabes que, que os hemos seguido, hemos seguido lo que estáis haciendo en agua de coco eh, allí en Madagascar, eh, hemos colaborado pues modestamente, yo eh, este verano también, yo y mi mujer hemos tenido la, la suerte de que nuestra hija Inés pues ha estado con, contigo, con tu equipo allí en Mangili, eh, pues tres meses y la verdad que, que ha venido encantada y, y yo creo que vosotros también os habéis quedado muy contentos con lo que ha hecho allí, ¿no? Y José Luis transmites energía, transmites fuerza, transmites actitud positiva, transmites valores y por eso siempre nos agrada mucho tenerte con nosotros. Yo espero unirme dentro de bueno, de, 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 en cuanto aterrice dentro de unos, de unos minutos, eh, pues a, a oírte lo, lo que pueda, lo que pueda oírte. Pero bueno, quería darte también un poco esta bienvenida. Ya te ha presentado Alex Baisas. Y quería decirte que siempre eh, eres muy bienvenido en, en nuestra casa, eh, tú, Agua de Coco, toda la gente que formáis esa maravillosa fundación y que hacéis eh, pues esa labor increíble en Madagascar. Por tanto, eh, José Luis, sin más, pues ya te, te cedo la palabra, te dejo que nos expliques un poco lo que ha sido trayectoria y como digo, espero disfrutar en, en breve también de verte ya personalmente. Un abrazo. Bueno, pues eso, os dejo con José Luis. Muchas gracias, José Luis. Bueno, Juan Carlos, gracias, gracias, Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, lo primero de todo, dar las gracias a Renta4. Estoy, le decía a vuestro compañero antes, que estoy con ventaja juego en casa. Y entonces pues Renta 4 también es nuestra casa desde hace muchos años. Eh, antes de empezar eh, con mi trayectoria de cooperación, os voy a eh, explicar un poco por qué yo entré en la cooperación, porque claro, porque por qué incorporé? Bueno, yo soy veterinario, eh, hice mi, mi estudio en Zaragoza y acabé mi carrera de veterinario en el año 90. Entonces, bueno, pues me impliqué mucho en trabajo de veterinario. Yo soy veterinario de vacas, de vacas lecheras. Entonces, pues antes de que España entrara estuviera en la Unión Europea, entrásemos en la Unión Europea, pues la cabaña de vacas lecheras en España era muy, muy buena había a granja de vaca lechera yo era veterinario de vacas lecheras en Burgos, en una comarca de tres padernes. Entonces, bueno, pues yo pues trabajaba mucho, muchísimo, me encantaba. Me encanta trabajar, me encanta eh, darme a los demás, me encanta, bueno, me encantaba mi trabajo y me sigue gustando el trabajo de veterinario. Pero yo le contaba a mi padre, yo lo que hacía y papá, que era médico, y hago esto y hago. Y siempre había una llamada de teléfono al final de mes, José Luis, ¿qué tal? Muy bien y tal, pero papá, ¿me puedes mandar tantas pesetas en la época? Yo José Luis, pero yo te las mando, pero ¿qué pasa? Yo sé que tú trabajas, sí, papá, pero es que no puedo eh, no, no puedo pedir a la gente que me pague. Yo lo de cobrar dinero me cuesta muchísimo. Y trabajaba, me acuerdo que hacía eh, por las noches, estaba siempre, siempre dispuesto. Entonces, bueno, mi padre que era el que me entendió, le costó entenderlo, porque claro, fueron muchos años de estudio y tal, y dijo: Bueno, José Luis, ¿cómo lo arreglas? Y entonces, pues, pensando, pensando, y dije: Mira, para mí me gusta mucho eh, trabajar, darme a los demás, conocer, eh, viajar, y dije: Bueno, entonces decidimos que a, ver, que a lo mejor habrá que buscar un trabajo de otra forma fuera de España, en la cooperación, en el desarrollo. Entonces, en esa época. ...la cooperación en Madagascar no estaba desarrollada... ...y entonces pues... Eh, ...bueno pues... ...escribía muchas organizaciones internacionales... ...y Veterinarios Sin Fronteras Francia... ...me propuso... ...un trabajo de cooperante como veterinario... ...entonces en el año 92... ...pues empezó mi trayectoria dedicada a la cooperación... ...llevo 30 años... ...de cooperante... Al, y estoy y desde hace casi 25 años eh, fundé y estoy en la presidencia de la Fundación Agua de Bueno, pues y como digo, en el año 92 me fui a Camboya, y entonces pues a la época todavía estaba el genocidio camboyano. Estaba en polipot, en el norte de Camboya había muchos, había toques de queda, o sea, una zona de guerra y de y de, bueno, pues de, de, ahora se conoce mucho, estamos viviendo eso actualmente en Ucrania y en muchas otras zonas, entonces pues esas zonas de guerra son muy complicadas están muy motivados, muy implicados, pero cada vez a mí me, me ocurrió una cosa que conocí a KIA, y es la historia de KIA, una de las primeras beneficiarias ahí estoy de jovencito, ahí tenía 30 años menos, cuando llegué a Camboya y entonces, pues bueno, el, 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 yo empecé a hacer veterinario, pero también me di cuenta que lo primero, al conocer la historia de Kia, que era una niña de la calle que llevaba, que tenía seis años, esta niña de la calle, pues como muchos niños y niñas de la calle y familias de la calle, que venían de un genocidio camboyano terrible, que venían de la frontera de Tailandia y que, y que, que venían poco a, a ocupar su, su camboya natal se encontraron con muchísimas, con muchísimas dificultades. Y entonces, pues, eh, bueno, pues entonces yo me sensibilicé mucho con esta historia de Kia y entonces pues quise ayudar a Kia y a otros cientos de niños y niñas de la calle. Entonces, después de mi trabajo de veterinario, me acuerdo que por las tardes yo ponía una olla de sopa y otra olla de arroz y por las noches y por las tardes pues, daba de comer a Kia siempre que estuviera por ahí y otros muchos cientos y niños de la calle. Entonces, esto me hizo reflexionar y me hizo pensar que el, el trabajo que hacíamos de, de asistencia, porque era un trabajo asistencial, darle de comer, darle de comer un día y que hacía el día siguiente, y otro día, y otro día, y otro día. Y entonces, pues, decidí, como conocía el tema de la cooperación y de la ONG, pues, crear, crear lo, que, lo que hoy se llama la Fundación Aguadeco. Entonces. Eh, ¿por, qué se llama, ¿Por qué se llama agua de coco? Es una cosa que siempre la gente me pregunta, y es porque eh, bueno, pues cuando crea un, un proyecto, un, una, una ONG, una empresa, hay que llamarla de alguna forma. Evidentemente. Entonces, agua de coco, porque en la época del genocidio camboyano, el, el agua de coco se utilizaba, como, se utilizaba como suero de vida, no, no había nada que comer. El, el genocidio camboyano. Eh, mató a un tercio de la población camboyana de la época eran 7 no sé si millones, o sea que murieron dos millones de personas de hambre y de trabajo forzado, y entonces el agua de coco era el único alimento que tenían, que tenían muchas familias para sobrevivir incluso la única, el único suero que se inyectaba en vena porque la gente que estaba enferma no tenía ningún suero, ninguna medicina, entonces quisimos llamar al proyecto que empezaba en esa época como el suero glucosado para las familias de la calle. Y entonces, bueno, el, el ocuparse, el que yo trabajara con Kia y con muchos otros niños, no sacábamos a los niños de la pobreza. Porque le daba de comer, pero seguía tan pobre como el día de antes. Bueno, comía, pero no seguía de la pobreza. Entonces, Agua de Coco decidió hacer un centro de formación de familias de la calle, donde cientos de familias que ya venían con sus niños y sus niñas, eran sobre todo familias monoparentales. Yo siempre he defendido la estructura familiar como una, una estructura sólida de la sociedad. Es decir, las familias son las que construyen las comunidades, los pueblos, las sociedades, y suelen ser también las mujeres las que llevan a esa familia y las que son las la, la precursoras del desarrollo social en muchos países. Entonces, pues bueno, pues decidimos que queríamos hacer un proyecto de formación de familias de la calle donde empoderáramos a la mujer y escolarizáramos a los niños para dar una autonomía y cada una de las familias tendría una casa una casa de agua de coco aquí está la familia de Mom que era la primera casa que se hizo de agua de coco esto costaba en la época por pues, lo que costaban mil euros entonces cada uno particularmente pues financiaba una casa de las cientos de casas ...que se hicieron en esos años en Camboya... ...aquí estamos con sus cinco niñas... ...bueno, otra de las de la familias y de las casas que ayudamos... ...después de una, un ciclo de formación de que eran un año o dos años... ...para que las, las familias tuvieran ya una formación, una profesión... ...y tuvieran una casa y un terreno... ...donde poder cultivar y que fueran autónomas... ...esta es la... Eh, yo el, sigo yendo a Camboya... ...desde hace 30 años... El, el proyecto de Camboya hoy es un proyecto autónomo, están gestionados por, por camboyanos y camboyanas. Entonces, la, 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 la finalidad de un proyecto de cooperación es autonomizar el proyecto. Porque, claro, si tú estás pendiente del proyecto siempre, pues no, no consiste. Entonces, nosotros, Agua de Coco, intentamos que en la medida de lo posible en nuestros países, en nuestros proyectos, sean autónomos y se estén gestionados por una capacitación del personal local y que los fondos vengan del país y que las cosas se hagan de una forma local. Entonces, bueno, pues en todos estos años de, de recorrido por Camboya, pues aquí tenéis que a 30 años más tarde, ya tendrá pues 36 años, esta niña desgraciadamente ha sido mendiga, niña de la calle, que ha drogado, ha sido niña prostituta, joven prostituta, pues ha tenido desgraciadamente la vida que cientos y millones de niños y niñas de la calle adolescentes tienen. En las dos tercias del planeta. Es pues, una vida pues, pues de, de penuria, de pobreza y de, y, de, y, de, y de indignidad. Y entonces, bueno, pues esta, esta chica, o bueno, esta es mujer hoy, ya que yo me acuerdo, siempre que la veo, me enseña aquí una cicatriz que tiene enorme. Porque me pasó una cosa muy, curi bueno, muy curiosa, que me, que, me, que me marcó para siempre, lo cuento ahora porque me marcó, es que un día yo me fui. De la ciudad de Batambang, que está en el norte de Camboya, a Nompeng, a trabajar un fin de semana. Entonces, fin de semana no pudimos dar ni sopa ni arroz a los niños de la calle. Y entonces, bueno, pues yo vine del fin de semana y preguntando dónde estaban los niños, las niñas, me llevaban tamón. Tamón quiere decir el, el joven barbudo. Yo siempre he sido feo con barba y tal y Entonces me van tamón, tamón, tamón. Y entonces, pues, ¿dónde está Kia? No sabían dónde estaba Kia. Entonces, pues yo buscando aquí, buscando aquí, me la encontré en una esquinilla, en una calle, tirada, y es que tenía un apendicitis agravado por una peritonitis. Entonces, claro, una niña de seis años con peritonitis, nadie puede curarla, nadie puede llevar al hospital y nadie puede hacer nada. Entonces yo a esta niña la llevo al hospital, evidentemente me ocupé de todo, estuvimos ahí operándola, la curamos y tal y cual, y bueno, y se salvó, y años más tarde, pues he tenido... Bienvenido, Juan Carlos. Y he tenido por pues, la suerte de poder seguir acompañándola. Hoy se casó con un militar y hoy tiene tres, seis niñas, dos niños y cuatro niñas. Y entonces, pues bueno, pues madre de familia, ella no ha sabido nunca ni leer ni, leer, ni escribir y todos sus niños están escolarizados. O sea que eso muestra pues, un avance, un aprendizaje que tuvo en la época de la vida y de muchas cosas que le pudimos aportar. O sea que eso es un poco el inicio, de agua de coco, bueno, esto hace un par de años que estuvimos en Camboya, y después, como digo, autonomizamos el proyecto de Camboya, decidimos eh, no dejarlo, sino dejarle el tiempo para que se autonomizaran y dieran respuestas. Y viendo una, vac bueno, una vacación en una Navidad a, a Granada, estoy viendo la televisión, sentado en el sofá de mi casa, Agustico. Como todo el mundo, al lado de mi hermana Candela y su marido Marcelo. Y en la tele el Telediario de las Tres, como todo el mundo, y estoy viendo, digo, ¿pero qué está pasando eso que es? El genocidio de Ruanda, el año 94. Bueno, no saben nada. Digo, no sé nada, yo vengo de Camboya, yo lo siento mucho. Estoy a tope, no sé nada, y llegaba tal. Entonces me explicaban lo que es, y 15 días más tarde, evidentemente José Luis Guirado se fue a Camboya. Porque no se podía hacer de otra forma. No podíamos quedarnos mm, admiradores o tal de lo que estaba pasando sin hacer nada. Eso no entra en mi en 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 protocolo y en mis criterios de vida. Entonces, bueno, pues fui, fui como veterinario sin fronteras a Ruanda, donde rápidamente también entendí que una de las necesidades eran, eran otras que el, el, el ayudar al tema ganadero y tal. Entonces, abrí un centro de ayuda psiquiátrica y psicológica de niños y niñas eh, huérfanos de la huida del genocidio. Esta imagen que estáis viendo era bueno, la clásica que yo veía a diario. Y me acuerdo que yo tenía un, un coordinador de allí de, de Ruanda, yo era un veterinario, había proyectos de estos financiados por la Unión Europea y tal, y el coordinador me decía... José Luis, no lo hagas más. Y es que él, no, que él no quería. Yo le contaba, oye, mira, se llamaba Marcelo. Marcelo era un, un italiano. Porque yo, cuando iba con mi coche, iba a trabajar, yo trabajaba en el campo, iba con mi coche, yo recogía a lo que yo podía llevar detrás del pick up del coche, porque, claro, veía esto y no podía quedarte impasivo. Entonces, claro, él siempre me decía, José Luis, no lo hagas porque es que. Un día primero te van a matar y después nos van a echar del país. Porque claro, tú estás ayudando a una etnia que no corresponde a la otra etnia. Porque estaban los Tusi, los Uto y era un problema étnico terrible. Entonces yo no podía, de, de, no podía dejar de hacerlo. Entonces pues abrí un centro de, de atención psiquiátrica a niños del genocidio. y Quiero decir que en esta escuela infinita de viejos, de personas mayores, de mujeres, de niños, pues se veían... Al lado, niños sentados al lado de los cuerpos de su madre, que se habían muerto. Mucha gente se moría en el camino, pues, claro, pues, de, pues de mutilaciones, pues de hambre, de sed, de muchas cosas. Entonces nosotros recogíamos, enterramos a las mujeres, recogíamos a los niños y nos llevábamos a un centro y con ayuda de psiquiatras ruandeses intentábamos que durante un tiempo, que era largo, porque podían pasar tres, cuatro, cinco meses, que el niño o la niña pudiera hablar. Que tuviera que facilitar el miedo y el, y el terrible daño que tiene interno, y con terapias de juego y tal y cual, pues que estos niños y estas niñas pudieran decirnos cómo es su identidad y su origen. Entonces, cuando supiéramos que se llamaban tal y vivían de algún pueblo, pues entonces rápidamente lo llevábamos a su pueblo y entonces algún familiar lo acogía. Evidentemente, la, la gran familia africana funcionaba muy bien y cualquier familiar acogía al niño y a la niña, entonces ya. El trabajo se había acabado y seguíamos con, otro, con otros niños. Desgraciadamente no pude estar más que un año y medio porque el gobierno de Ruanda ya me echó por cuarta vez. Nosotros los, los ONG no éramos los bienvenidos porque éramos testigos de un genocidio que seguía presente. ya no querían que el genocidio se es que presente en los medios de comunicación. Entonces nos complicaban la vida, me han amenazado de muerte muchas veces y me tuve que ir. O sea que ese, ese proyecto no he tenido más noticias, no. Soy persona un grata en Ruanda, desgraciadamente, y entonces, bueno, pues eso, el proyecto se quedó, se hicieron muchos resultados positivos, pero no se acabó ese proyecto. Esas cosas suceden en zonas de guerra. Y entonces, bueno, aquí tenemos una serie de... para que veáis también la belleza, la belleza de África, que también que bueno que tiene muchas sonrisas tiene una maravilla. Y eso también es algunos de los problemas de, del trabajo de cooperante o de cooperación en zonas de guerra, porque es muy inestable, muy peligroso y se juega uno la vida a menudo. Después, bueno, pues eh, me fui a Brasil, me fui a Brasil porque bueno, porque quería seguir mi trabajo de, de cooperante con la Fundación Agua de Coco. Entonces me fui eh, tres meses a hacer lo que se llama una, una misión de identificación de las necesidades y de la realidad de un país, en este caso Brasil. Entonces, pues me fui por toda la costa, desde Fortaleza del Norte a Río de Janeiro, durante tres meses, y identificamos. Una, una zona de Salvador de Bahía, una favela, que se llama la favela de Alagados, una favela que tenía palacito en un, en una, en un terreno de, enfangado de, de barro, de, de agua residual, en un desastre. La gente vivía en la miseria pura en esa favela, pero con el condicionante, perdón, de que en Brasil, en Brasil la sociedad, es muy pobre, pero también es, es muy rica, es muy complicado algunas veces entender algunas sociedades de Latinoamérica, porque son, Brasil es, una, es un país importante, un país eh, económicamente importante, pero tiene muchas desigualdades económicas, muchísimas. Entonces, eso hace que haya una violencia extrema y una pobreza extrema en unos sitios que son las favelas y después una opulencia también al lado. Vamos, se ve el señor de la, del piso 40 de una de una, de una torre con piscina y tal y cual y está viendo la favela más pobre del mundo con los palacitos. entonces claro esas esa desigualdades de sociales pues crean muchas situaciones complicadas de violencia. entonces en esta favela concretamente la identificamos porque había muchísimo paro pero no, hay, no hay trabajo en la favela muchísimo tráfico de droga y muchísima prostitución. La mayoría de, la, de las jóvenes con, con 14 o 15 años ya son madres solteras. Porque se han prostituido, porque tienen uno que la, eh, abusa de ellas, porque es el, que, el señor que lleva la droga, que lleva el dinero. Entonces, una situación muy, muy violenta. Aquí, Agua de Coco pues, hizo un trabajo también buenísimo. Pusimos un. construimos una, Yo identifiqué con la población de, de, la, de los moradores de Loanes lechi que es la, 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 la comunidad de allí. Identificamos un, una posibilidad de hacer un centro, un centro médico, porque no había ningún centro médico. Y entonces, pues uno de los problemas mayores también la, el, el, el apoyo a la, a la salud, a la higiene, a la sanidad. Y después hicimos también una, una, un centro de formación eh, y también una escuela para que estas mujeres eh, que vivían en condiciones muy pésimas y que no podían ir a trabajar porque tenían siempre uno, dos o tres niños en la casa, en la casa, pues me pedían mucho, que querían, necesidad de dejar el niño en una escuela para poder ir a Salvador de Bahía. Y encontrar trabajo y poder ir a, a la a, a casa con un, con un sueldo diario. Entonces, eh, bueno, pues eh, a mí me decían cuando yo iba a trabajar a la favela, porque yo estaba siempre metido en la favela haciendo cosas, la, las jóvenes y las mujeres de la favela, cuando llegaban a las 5 de la tarde, decían, José Luis, José Luis, vete, vete porque viene mi hermano y no te puede ver aquí. No puede haber un gringo dentro de una favela cuando vengan los mis hermanos que vienen, vienen drogados y vienen... He citado y tal y cual, entonces me decía, vete, pero vete por ahí y me acompañaban y tenía que salir por la favela por el otro lado, porque si salía por la puerta, por la calle principal, no, no podía ser muy peligroso. Entonces, bueno, esta es otra de las posibilidades y otra de, la, de las características que tenemos y que, y que son buenas, es que también este proyecto de Brasil, pues después de unos años de, de trabajo en Brasil, pues es totalmente autónomo, la Asociación de Moradores del Joan Lech, eh, gestiona el proyecto. Nosotros hacemos alguna capacitación, alguna formación de vez en cuando. Que tenemos la suerte de ir a, a Brasil, pero bueno, está financiado por el, por el gobierno federal de Bahía y tienen fondos, fondos estatales y fondos de, de, la, de las federaciones de Brasil que financian los proyectos. O sea que esto es la, la finalidad de un buen proyecto que esté bien analizado, bien determinado y con, una, y con unas visiones de a largo plazo para que se apoye. Eh, que empodere la gente y después, bueno, pues que puedan ser autónomos. Después, bueno, el, yo siempre he decidido, en mis 30 años de cooperante, que yo siempre he querido ser cooperante allí. Allí quiere decir en los países donde, donde estamos trabajando. Es donde la necesidad está allí, es donde hay que mostrar una transparencia de lo que se hace, una garantía de que el trabajo se hace bien. Y entonces, pues yo quería siempre estar ahí. Entonces, tengo la suerte de estar 30 años en estos países y acabo de venir de, de Madagascar, llegué ayer por la tarde. O sea que, que vengo pues con la suerte de ver a vosotros y también voy a hacer una serie de bueno pues de, de, de conferencias, de, de, de reuniones con patrocinadores y con gente gente de casa para poder contar y, y tener también las posibilidades eh, técnicas y financieras para seguir trabajando en el, en el terreno. Pero bueno. El, eh, entonces, desde hace ya muchos años, pues decidí instalarme definitivamente en Madagascar. ¿Y por qué Madagascar? Porque Madagascar, siendo uno de los países más pobres del planeta, es un país que no tiene guerra. Es curioso porque es uno de los países más pobres del planeta que no tiene nunca guerra. Porque después está Somalia y otros países muy pobres, pero que han tenido siempre guerra, están de guerra desde hace años. Entonces, Madagascar tiene un sistema de gestión interna del país que es malísimo, muy corrupto también entonces bueno, siendo uno de los países más pobres del planeta, podemos pues querer agua de coco y yo sobre todo instalarme allí, porque ahí donde hace falta que estemos. Y no, no estaríamos allí. Entonces, bueno, eh, siguiendo con mi trayectoria de ayudar a los niños y a las niñas y sobre todo a su entorno familiar, pues aquí tenemos también en Madagascar, creé con agua de coco un centro de, de formación de familias de la calle. Entonces, pues. Aquí está una serie de, de familias con su hijo. También, evidentemente, el, el, la cooperación y la ayuda a las familias de estas personas tiene que ser... No te puedes quedar a medio camino, porque claro, le dices a, un, a una persona, mira, pues yo te voy a enseñar a, a coser. Ya te enseñé a coser y ahora vete a coser. Pero digo, bueno, voy a coser si no tengo ni ni aguja, ni hilo, ni máquina de coser, ni nada. Entonces nosotros les damos las herramientas para, la, para el empoderamiento, para que fueran a ser autónomas. Entonces como en Camboya, pues también creíamos, crea, creamos barrios de, de casas que también se financiaban por fundaciones, por empresas o por personas, eh, cada uno la que quisiera. Entonces también hemos financiado un montón de, de casas. Aquí están, bueno, pues algunos de los pocos padres eh, de familia, yo siempre bueno, pues siempre muy implicado en los trabajos de terreno, porque para enseñar hay que aprender antes. O sea que yo hemos, enseñamos muchas labores, sobre todo labores muy básicas, porque daros cuenta que con la familia y con las comunidades que trabajamos son comunidades que son, muy, son casi todos analfabetos. Entonces ya hablaremos de, de la educación, que es la base de toda sociedad. Pero en fin, cuando ya son personas mayores con niños hay que enseñarles. La, eh, pues, bueno, pues, formaciones pues, carpintería, agricultura pues, bueno, sobre todo educación, educación y educación bueno aquí tenemos una imagen que es muy representativa de la, de la ayuda también nutricional de, esta, de estas personas porque claro, un, cuando teníamos tengo estas eh, 200-300 personas en un centro de formación una de las ayudas fundamentales es la alimentación entonces bueno, pues todos estos sacos de arroz pues si ya los sacos de arroz que utilizamos durante un mes o dos meses, no me acuerdo exactamente, pero y aquí tenemos también estas formaciones, por un lado hemos visto los, la, los, los hombres, que hay muy poquitos, y las mujeres, sobre todo mmm, chicas jóvenes en su mayoría, pues cargadas de niños y casi sin marido. Bueno, pues aquí seguimos teniendo la, la, las chicas estas jóvenes. Y después, bueno, pues... Mmm, nosotros, yo siempre, yo en 30 años de, de cooperación, o en 30 años, yo tengo un amigo que me decía, José Luis, tú puedes, si tú dedicas 10.000 horas de tu vida a hacer lo que sea, eres un genio. Claro, cuanto más trabajas en un sector, cuanto más años llevas trabajando en una empresa, en una asociación, pues ya sabes un poco mejor cómo hay que hacer las cosas para que el resultado sea más... Sea, el impacto sea mayor, sea, el acompañamiento sea mayor. Entonces nosotros en, ya en Madagascar tenemos eh, tres ejes fundamentales de actuación. Porque con estos 30 años hemos tenido la posibilidad y la suerte de conocer proyectos, de viajar, de intercambiar, de aprender muchísimo. Entonces estos tres proyectos de actuación, primero es la educación educación es el motor de desarrollo pero no solamente la educación formal en la clase para los niños fijaros nosotros tenemos una situación de unas trillizas tres hermanas trillizas rasúa malala y esther esas tres esas tres niñas que llegaron a nosotros a la fundación en madagascar hace tres años tienen ahora cinco años llegaron con dos años o pues llegaron de una situación que es terrible en madagascar yo sé por qué mi mujer, Vula, que de Madagascar viene de la zona de Mananzar. Mananzar es la costa este. Nosotros estamos en Tulear, yo vivo en Tular, que es la costa oeste, la que pega al canal de Mozambique, enfrente de Mozambique. Pues Mananzar está en la otra costa, la costa este. Bueno, pues en el pueblo de Mananzar, desde hace miles de años, no se sabe, nadie sabe ni desde cuándo, pues los niños que nacen gemelos traen mala suerte. Pero mala suerte que es que los matan. Los matan. Entonces antiguamente se dice que los ponían a los niños delante de la cuadra de los cebúes y entonces en el suelo y cuando los cebúes salían, cuando los, si los mataban a los dos, pues los mataban a los dos, entonces porque tenía que ser así. Y si mataban a uno y al otro no, pues entonces ya no había gemelos, había un, una, un solo niño, una niña. Entonces matan a los gemelos. Y entonces, pues ahora se han creado una serie de centros de acogida de gemelos, que los dan con, ¿no? que hay un tipo de familias de adopción nacional e internacional que van a esos centros. Pero claro, estas tres niñas son trillizas, o sea que ya la mala suerte es tremenda. Y entonces su madre, durante dos años, dos años, dos años y medio, las ha ido escondiendo. De casa en casa y de pueblo en pueblo, y se movía por las noches para que nadie supiera que había trillizas. Y cuando las sacaba, sacaba una, entraba, sacaba la otra y nunca sacaba ni a las dos ni a las tres. O sea, fijaros qué cosa más increíble, y esto viene bueno, de una costumbre, pero las costumbres están hechas por personas que están educadas o mal educadas o, 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 o con unos conceptos que no son a lo mejor los que queten. Entonces, esta falta de educación, y llegaremos a ello, es fundamental en cualquier, momento, en cualquier proyecto de cooperación. Y yo siempre he tenido en cuenta que esta educación siempre sea la, transvers la transversal de cualquiera de nuestros proyectos. O sea, para nosotros el lema educación como motor de desarrollo. Después tenemos el eje social. Eh, os voy a contar lo que me pasó el otro día. Marulaje es un niño que tiene tres meses. Entonces, este, este niño tiene tres meses y nosotros, yo siempre he querido, siempre, pues, dar garantía de transparencia, de ética y de, y de buenas prácticas. Entonces, nosotros tenemos eh, en, el, en el Madagascar, trabajamos alrededor de 30.000 menores. 30.000 menores. Entonces, pues yo siempre he sido querido he he la garantía de que cada uno de esos menores, sabemos quién es, de dónde viene, cómo se llama, cuál es la situación social de ese niño. Y entonces, pues en, en esas visitas que hago constantemente a los barrios para ver la, la, la realidad, las necesidades de la familia, de los niños y de las niñas, pues me llevaron a la casa de una, de una chica que tendría 14 o 15 años, porque tenía que venirse a un centro nuestro de acogida, porque tenía muchísimos problemas económicos y entonces, bueno, pues entrando en su casa, lo clásico, voy con la trabajadora social, conocemos hacemos a la madre, la niña, la situación social, económica, bueno, la casa es, la casa es como esto, son eh, dos metros cuadrados de paja, sin agua, sin luz, sin cama, sin nada de nada, eso es lo normal en el sur de Madagascar, pero bueno, ahí llegamos, entonces mmm, entramos en la casa y tal, y de pronto veo que ahí la madre sentada en el suelo, dos niños chiquitillos de cuatro o cinco años, desnudo, sentado también en el suelo, y, y había una mosquitera ahí en el suelo y tal, y había como un trapo, una cosa metida, que me llamó un poco la atención, digo, yo no sé lo que era, entonces yo soy curioso, y dijo, oye, esto, es, es que ¿pa qué hay ahí? Ah, no, es mi séptimo hijo, ay, bueno, ¿lo puedo ver? Entonces me sacó a Marulaje, tenía, tenía tres, tiene tres meses y medio, cuatro meses ahora, y era, vamos, casi que, que me entraba en el, en el S de la mano, no pesaba, no pesaba ni un kilo. Vamos, la piel totalmente descama, vamos, una cosa terrible. Yo todavía me sorprendo de ver eso porque me parece sorprendente e injusto al mismo tiempo. Entonces rápidamente nuestro, nuestro evidentemente, pues sacamos eh, a la madre de la situación, hoy la madre y Marulaji están comiendo todos los días en, una, en un centro social de manguili justamente. Que la conocemos bien, y entonces esta señora, pues ya le hemos enseñado, porque el problema que tenía es que el, el séptimo muy hijo ya no, tenía, ya no tenía leche, no podía a, dar, alimentar al niño, entonces le daba agua con la zuquilla, pero claro, el niño se con la conoce bien no le valía para nada. Y entonces, bueno, terrible. Entonces, ese eje social y de lucha contra la malnutrición, hoy Marulaje está ayudado por nosotros, pero como Marulaje hay miles de niño y niña en la misma situación que también lo ayudamos entonces para mí y para Agua de Coco ese eje social y lucha contra la malnutrición es fundamental porque Madagascar donde trabajamos desde hace muchos años es aún sigue siendo el tercer país del mundo con mayor malnutrición crónica del planeta dicen que los africanos los malgaches son son chiquitillos y son bajitos y es que claro el 50% de los malgaches nacen como marulaje. Entonces, claro, cuando naces con menos de un kilo, cuando tu madre tiene 14 años, cuando no te pueden dar leche materna y cuando nada más que te dan agua con azúcar, entonces la cosa va complicada. Entonces, tienen una capacidad neuronal menor. Tienen menos neuronas que la gente que nacemos normales, porque, claro, se desarrolla menos la capacidad neuronal, las capacidades físicas son menores. Entonces, claro, esto te. Te acompaña toda tu vida. Claro, eres bajito, a lo mejor menos rápido que otras personas. Y entonces, yo, desde hace 30 años, lucho porque estos niños y estas niñas tengan las mismas oportunidades que tiene mi niña que ¿sí? Porque me parece justo. Y entonces, bueno, pues este eje social y lucha contra la malnutrición es un eje importante también que tenemos. Y después, evidentemente, la atravesar medioambiental. O sea, no tengo que contar el planeta va regular, regular. Y esto de aquí hay que mejorarlo entre todos. Entonces nosotros tenemos un montón de, de, de proyectos. Yo siempre soy un defensor del medio ambiente, de educación medioambiental, de sensibilización y de buenas prácticas para que mejorar esto. O sea, proyectos de, de reforestación, proyectos de reciclaje, proyectos de un montón de cosas. Y esto es importante. Entonces, bueno, lo, lo reto, los retos que tenemos actualmente, ya hemos hecho muchos años, ya han pasado rápido. Entonces, los retos que tenemos actualmente, bueno, ya sabéis, desgraciadamente, que en Madagascar ha salido en las noticias el tema este de la sequía y de, de la malnutrición en el sur de Madagascar. Bueno, pues somos eh, los primeros desplazados eh, por cambio climático oficialmente declarados por las Naciones Unidas en el sur de Madagascar. Hay muchos desplazados de guerra, desplazados de terremotos, de, pero. Desplazos climáticos de la, de la sequía, que hace 40 años que azota el sur de Madagascar, está ahora muy en muy medio de comunicación. Y entonces, pues bueno, un, un casi un millón y medio de personas sufren de una malnutrición aguda a causa de que no se puede cultivar, no crece nada en el sur de Madagascar. La temperatura altísima de 45 grados eh, a la sombra. y... 20 kilómetros para ir a buscar agua más o menos limpia. Y entonces, bueno, pues las primeras personas que son las víctimas también de tener que ir a buscar agua a, a estos sitios son la, las mujeres y las niñas. Las niñas que son las que van a buscar agua y nada más que se ven niñas, entonces son las primeras que van a dejar de ir a la escuela porque tienen dos, tres horas para ir para allá, dos, tres horas para venir. Allá va el agua, entonces pues claro, esas son también las primeras que se van a quedar en casa y que van a sufrir los malos tratos y los abusos sexuales del vecino, del padrastro o de quien sea. O sea que la cadena de la pobreza no se puede erradicar si no atajamos todos los, los factores que hacen que estas niñas se descolaricen y, y, y sean las primeras víctimas de los malos tratos. Y una de las cosas que quería contar es que también otra de las barreras de la escolarización que yo he visto y que se sabe en África de, la, de las niñas es el periodo de la menstruación nosotros aquí lo tenemos clarísimo bueno, ninguna niña me parece a mí que en España no va al colegio porque le llega la regla vamos, se, habla en ca, se, se habla en casa eh, se tiene las conversas ya preparadas vamos, entiendo yo que y la niña pues bueno pues es eh, el que es íntimo no tiene ra y ponga su casa más cómoda, menos incómoda, hasta que se acostumbre a tal, Entonces, en África, primero es un, es un tema tabú, no se habla ni en la escuela porque es tabú, y ni en las casas tampoco, porque la gente no está educada para eso, no hay ninguna protección física para el tema de la menstruación, y cuando la niña con 12 años tiene la menstruación, pues entonces mmm, no se puede proteger, huele mal, no se puede lavar porque no hay agua y deja de ir alcohol. Entonces nosotros para eso, entre otras cosas, hemos hecho muchos pozos en Madagascar, para, hemos hecho una campaña contra la sequía, y hemos hecho, 12 pozos últimamente, y hemos hecho una empresa también de mujeres de la calle, le hemos enseñado a coser, y tenemos una empresa que se llama AFEDA, que hace unos kits de compresas higiénicas reciclables con tela, y así pues las niñas, protegemos a las niñas en su, en su, en su intimidad, y también las acompañamos para que puedan ir al Aquí tenemos los niños también que van con esos bidones, a, 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 bueno, a buscar agua, fijaros, no hay necesidad total otra de, los, de las prioridades que tenemos, que tengo que tengo en que tenemos en Madagascar es la, la, la protección y desarrollo de los y las menores Ahí tenemos la plataforma por la protección de la infancia desgraciadamente hay muchísimos muchísimo casos de malos tratos infantiles y sobre todo muchísimos casos de malos tratos sexuales a niñas de menos de 14 años. Todos los días, todos los días tengo en mi WhatsApp denuncia de la plataforma diciéndome José Luis, ha llegado este caso de una niña de dos años hace cuatro días, este caso de una niña de seis años hace otros tantos días, todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que haya más casos que antes, no, ahora la gente los denuncia, porque nuestra plataforma... Una de las cosas que hace, y yo defiendo mucho, es que eh, eh, acompañemos a la población en general, a la autoridad y a los niños y a las niñas para que conozcan sus derechos, para que estén sensibilizados y para que conozcan también lo que no se debe hacer y que puedan denunciarlo y que haya un, una plataforma donde escuchemos a las menores o a su entorno familiar o lo que sea, y que vengan y denuncien esos temas de malos tratos. Y entonces. Esos malos tratos vienen mucho porque las niñas no van al colegio, entonces claro se quedan en su entorno, en su casa todo el día, entonces pues son víctimas de malos tratos. Y muchos de los malos tratos vienen por el hecho de que cuando las niñas o los niños no van al colegio no hay nada que hacer. Nosotros nuestro hijo, hija, nieto y nieta, pues las llevamos a, a clase de al fútbol, o las llevamos a, a clase de teatro o a clase de piano o a la natación, vamos, tienen un montón de cosas porque cómo protegemos a nuestros menores que estén ocupados en su tiempo libre y que tengan una vida saludable. Entonces, este tema de protección es súper importante. Y entonces nosotros, para reiterar un poco lo que estaba diciendo, trabajamos con, una, con la Universidad de, de Quebec en, en, en Canadá, y hemos hecho un estudio muy profundo de lo que, de, de lo que favorece el hacer actividades extraescolares, que es la curva que sube hacia arriba roja, y a, a niños que hacen regularmente actividades extraescolares, como puede ser el deporte, la música y la cultura, y otros niños y niñas que de las mismas condiciones, del mismo barrio, de la misma clase, que no hacen estas actividades extraescolares en la curva azul que baja. O sea que hemos demostrado que el bienestar, que la motivación, que la satisfacción, que la autoestima, que la autonomía, del de 60, el, el, el porcentaje importante de la misma población de niños y niñas en las mismas circunstancias con el mismo nivel social, mejora mucho, justamente si la protección también viene después de la escuela y que puedan tener una actividad extraescolar y educativa, también protegida y acompañada. Bueno, pues entonces para eso tenemos nosotros nuestro este es nuestro proyecto de, de centro educativo. Dentro de acompañamiento socioeducativo y musical, el CASEM. Esto, mucha gente dice: bueno, es que la, la cooperación, eh, prioritario, cierto, la alimentación, hay que darle de comer a la gente. Totalmente de acuerdo. Es que los niños y las niñas tienen que ir a la, a la escuela. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, a estos niños y a estas niñas, yo después de 30 años de cooperación me he dado cuenta que es fundamental que estos niños y estas niñas, estos jóvenes, tengan una actividad otra. De hacer que no solamente ir al colegio y comer al mediodía, no, hay que formarse, hay que realizarse, hay que crecer. Y entonces esto lo hacen, pues, centros de acompañamiento social, educativo y también musical o deportivo. Entonces aquí tenemos, eh, eh, Juan Carlos nos no recordaba en el 2019 cómo vino eh, la Malagasy Gospel aquí al, a, esta, a esta misma casa, estábamos aquí cantando, creo que estábamos aquí, y estuvimos, pues, ¿no? tenemos un un centro donde hay 750 menores, niños y niñas. Es un proyecto inclusivo, porque te acordarás que vino Haris, un ciego, que viene siempre y vienen muchas personas con una discapacidad que están en, nuestra, en nuestros proyectos, en este caso Haris, que es ciego. Y entonces, pues bueno, pues tenemos muchas disciplinas que hacen que estos, estos jóvenes puedan viajar, puedan conocer y puedan crecer y puedan educarse. Y ser pues, personas, pues bueno, pues dignas y justas y desarrollar el día de mañana. Entonces, bueno, por pues otro de nuestros objetivos este año, pues la construcción de un nuevo centro de acompañamiento socioeducativo y musical. Eh, desde hace casi 20 años, pues ocupamos este, este Cinematropic, que es un cine. Un señor de, de Madagascar, que es una de las fortunas de África, tiene todas las cadenas antiguas de cine de los años 40, se cerraron. Entonces tiene los locales, que son unas salas entran 500, 600 personas en cada sala. Y este señor me conoce muy bien, se llama, se llama Akbarali. Y entonces, bueno, pues nos alquila su sala de cine de la ciudad de Tulear. Y ahí tenemos este centro educativo. Pero, en fin, los alquileres suben, evidentemente. La especulación no quiere que invirtamos. En fin, no está adaptado para 750 alumnos y alumnas que tenemos a diario en, esta, en este proyecto socioeducativo. Entonces, bueno, podemos... Hemos, hemos, hecho este, hemos comprado el terreno ya, la, la fundación de Hueco que compra el terreno, y entonces, pues estamos también una de las prioridades pues la construcción a la derecha de esta, esta es la, la Escuela de, de, arte, de, de Arte y de Música, y esto es pues, el, el centro, el centro pues, musical, el, el auditorio en Italia. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, eh, bueno, pues una pieza fundamental para, nuestro, para nuestros proyectos. ¿Y cómo vamos a financiar eso? Pues estamos buscando pues, gente, empresas, eh, donaciones privadas. Bueno, pues si hay 2.000, hay 150 personas que quieran tener una butaca en el casem de tulear. Imaginaros que si tuvierais esa butaca, pero en tulear y que fuera vuestra. Y que cada vez que venís a tulear os podéis sentar en vuestra butaca y podéis mirar tranquilamente todas las actividades que hacemos, Dios de espectáculo en Madagascar. Estamos buscando por pues, 150 patrocinadores, personas. Eh, pues, bueno, que con 2.000 euros puedan apoyar esta construcción del casino. tiene de fiscal, evidentemente, todo. todo Bueno, pues yo no quiero dejar un tiempo de, de, de preguntas, de reflexiones, tal y cual. Bueno, deciros que estos 30 años me han aportado muchísimo. Me han aportado muchísimo. Dice la gente que yo me he sacrificado. En absoluto. Sacrificado a vosotros. estoy aquí yo estoy de maravilla. Yo llevo 30 años disfrutando. Dándome todo lo que sé y lo que puedo, y lo que tengo, para un montón de gente, y eso me hace mucho más feliz. O sea que agradezco vuestra presencia y nada. Bueno, si y, y queréis alguna duda, alguna pregunta, alguna cosilla. Pregunta de online. Eh, nos, llega la pregunta, eh, espera, allá. nos llega la pregunta para saber: tú llegas a muchos niños y a muchas situaciones complicadas, ¿cómo haces con todo aquello a lo que no llegas y sí ves? Porque eso es muy complicado de convivir con ello, ¿no? Pues mira, sí, muy complicado y muy difícil, pero bueno, en esta vida se aprende pues, a saber decir: no, no se llega, no se puede. Eh, lo que no se puede siempre es querer llegar a todo y hacerlo mal. El otro día hablaba con un, con un, con un amigo mío, justo eh, estaba en Madrid, y me decía, ¿te acuerdas de esa situación donde cuando llegó una madre con su niño que te pedía leche materna para darle al niño porque no comía? Le dijiste es que no. Porque es que el decirle que no a ese niño hubiera sido que tuvieras que haberle dado leche materna a ese niño todos los días. Y después de ese niño y esa mujer hubieran venido otras muchas niñas y mujeres. Entonces, lo que hicimos nosotros es que dijimos que no, pero sabiendo que había una necesidad con esa madre y otras muchas madres, pues decidimos sentarnos, reflexionar y hacer un proyecto que hoy es una realidad. Es un centro de acompañamiento entregado a la mujer en el sur de, de Tulear y hoy tenemos un centro de acompañamiento de calidad a mujeres y niños con una malnutrición extrema aguda. Y hoy tenemos a 80 mujeres acompañadas con sus niños que vienen de esa necesidad que vimos un día y a la que supimos decirle que no. Pero sabíamos que la necesidad estaba ahí y entonces ya nos pusimos en marcha para buscar una solución permanente y, 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 bueno, y que se pueda y fuera sostenible para nosotros y para esa familia. Y en otros muchos casos, pues evidentemente no se puede llegar a todo y hay que, decir, hay que saber decir no. Hay otra pregunta más. Eh, dicen, aquí es muy complicado que todo vaya bien desde el principio. Tú llevas ya muchos años y todo está más o menos encarrilado o lo tienes eh, organizado. Pero imagino que durante tu experiencia has pasado muchas veces por momentos donde nada tenía sentido, donde tú tenías buenas intenciones, pero todo lo que había a tu alrededor iba en contra tuya. ¿Cómo superaste estos momentos? Sí. Mm. Claro que hay muchísimas, pero cuando estás al frente de estas cosas no puedes echarte abajo, ni puedes, ni puedes no levantarte por las mañanas sin no, no puedes, no te lo puedes permitir. Entonces yo mmm, bueno, yo no tengo vacaciones. Ni nunca me he puesto enfermo, casi nunca. Y porque es que no me lo puedo permitir. Quiero decir, yo, aunque sea difícil, es muy difícil, mi trabajo es muy difícil, porque uno de los problemas que tenemos es en estos países es que tenemos poca ayuda. Yo sé que aquí vamos, yo tengo, somos siete hermanos, y cuando hay algún problemilla, llamamos a, al primo de un amigo, o a la familia de no sé quién, o a mi amiga, y siempre hay una, siempre hay una solución rápida. Hay que ir al médico, hay que ir lo que sea, y siempre está mi hermano, mi tío, mi primo, el amigo de tal y cual, y se encuentran soluciones rapidísimas. Allí no se encuentran estas soluciones. Entonces, claro, te encuentras con situaciones extremas. ...y sin soluciones... ...y entonces bueno, pues eso no es justo tampoco... ...claro, porque, pues bueno, pero bueno... ...se aprende mucho de la injusticia... ...entonces tienes que echarle... ...echarle eh, imaginación a las cosas... ...y sobre todo no te puedes venir abajo... ...imposible... ...o sea, te levantas por la mañana con fuerza... ...y te acuestas cansado... ...y eso todos los días durante 30 años... ...y seguimos levantándonos con la mañana... ...con mucha alegría, con mucha... ...y con mucho orgullo de hacer lo que hacemos... Y bueno, y nos acostamos cansados y algunas cosas no han salido bien. Seguramente muchas mal, pero alguna que sí se ha salido bien. Entonces, eso es la recompensa que nos da que nos acostemos eh, cansados y que nos levantamos con mucha ganas y con mucha felicidad de, de, bueno, de poder seguir ayudando. Pero no solamente una ayuda, sino una reflexión, una ayuda a, a largo plazo, una visión global de las cosas para que la, la ONG, en todo caso el proyecto que yo llevo y que, que, que funda desde 30 años, tenga tenga un sentido, tenga una, una dirección, tenga una finalidad, tenga un objetivo que tengamos que, que, que llegar en unos años, una planificación, en fin, un trabajo profesional y hecho sobre por todo con la cabeza pero con mucho corazón. Colaborar con las ONGs se puede hacer con, con dinero y con voluntariado. De las dos, eh, ¿cuál es más importante o cuál es el papel que tiene cada una de ellas? ¿Por qué es ca importante cada una de ellas? Colaborar con la ONG se hace de muchas formas, de muchísimas formas. Estando aquí ya estáis colaborando. A mí esto me da un subidón. <laughs> además sé que hay mucha gente que está en, la, en, la, en streaming y viéndonos y tal. Igual esto es importante, es una, una satisfacción y un orgullo para mí. O sea, ya estáis colaborando, gracias. Después, bueno, efectivamente hay muchas formas de colaborar. No solamente hace falta dinero, que no nos creamos que solamente hace falta dinero. Evidentemente es importante y yo pido. Y siempre decía, dice, mi padre decía que en paz de casa me decía... O si sea, lo estúpido pide, como nunca pides para ti, que no te dé vergüenza. Y es verdad, yo nunca pido para mí. Y entonces no me da vergüenza pedir, porque pido para la gente que no está aquí, y que no tiene voz y que nos conoce. Pero bueno, se puede colaborar con dinero, evidentemente, pero también se puede colaborar con, con voluntariado y dando su tiempo. No hay que venirse a Madagascar. Aquí en España tenemos un programa de voluntariado que, que es importante y que, y que la gente, pues, en, al lado de su casa, con el tiempo que tiene, el fin de semana, el mercadillo lo hace con una opinión, y también hay muchísima gente que viene a hacer un voluntariado, su tiempo de vacaciones, su tiempo que le apetece, tiempo de su jubilación, hay, mucha, hay muchos seniors, que son estupendos, y que vienen a ayudarnos, hay mucha gente joven. Eh, este año hemos tenido la suerte de, de contar con la hija de, de Juan Carlos y con mucha gente joven eh, que bueno que tiene una motivación y una, y una gana y, y quiere tener una experiencia humana, entonces se llevan una experiencia de retorno increíble. Estamos mucho más que lo que nos dejan. Nosotros dejamos poco, pero nos traemos muchísimo. Entonces, ese retorno es buenísimo porque lo llevan para siempre. Hay un antes y un después de una experiencia de cooperación, donde la haga. Y después son nuestros mejores embajadores. O sea, que esas personas que han venido de Madagascar o que han estado en algún país en algún proyecto el que sea el que o sea cercano, pues vienen y son los mejores embajadores de lo que han visto de verdad en el proyecto. Entonces, eso hace que después la ayuda se multiplique, se hable de ti, si te ayude y tal y cual. Y después también es importante decir que nosotros eh, nos gusta mucho eh, valorar nuestra, nuestra eh, transparencia de acciones y de tal. Y de, eh, hace que cuando venga gente de fuera que no nos conoce de nada, nos va a mirar con otros ojos que tampoco sabemos cómo lo va a hacer. Entonces, eso hace que las puertas siempre estén abiertas y que cualquier persona de donde venga va a poder a, a analizar sus método. Va a poder analizar tus prácticas, va a poder saber cómo tú te, te comportas, cómo hablas a la gente. Y eso hace que tengamos un control diario, externo, de nuestras acciones todos los días. Entonces, para mí es una garantía de transparencia y de buenas prácticas. O sea, que lo tenemos todo perfecto para que el que venga o el que pueda nos ayude de la forma que sea y después nos autocontrolemos y que a la vuelta sean nuestros mejores embajadores y embajadoras. Les pregunta Adolfo. Quería preguntarte en cuántos países estáis y cuántas personas sois, eh, por un lado, sí. en lo que a logística se refiere, ¿no? Y luego, por otro lado, para mí sería también importante saber y conocer si llegáis a empresas para que os aporten, no solamente parte económica, sino en especie, alimentación, medios, etcétera. Bueno, mira, pues nosotros eh, eh, tenemos, una, tenemos una visión de que la, la red... La red social con la que tenemos que trabajar tiene que ser lo más extensa posible. Entonces tenemos una presencia de agua de coco en, por ejemplo en, en España, en Francia, en Andorra, en Suiza, en Suecia y en Canadá, en países del, de desarrollados. Entonces eso hace también que después tengamos una presencia en países del sur, en Brasil, en Camboya y sobre todo en Madagascar. Hace que en todos esos países tengamos una misma política de desarrollo. En Madagascar, por ejemplo, contando Madagascar-Camboya, eh, tenemos unos 220 empleados locales, eso es la fuerza que tiene la Fundación Agua de Coco. Después tenemos seis personas contratadas en España, una persona contratada en Francia y trabajamos alrededor de unos treinta y pocos mil beneficiarios, 30.000 beneficiarios en todos los países con los que trabajamos. Y en, la, en los países occidentales y Canadá y tal, estamos trabajando en un proyecto de cooperación para el desarrollo. Estamos educando también aquí para que los que estemos aquí conozcamos mejor la realidad de allí y que seamos más tolerantes y que seamos, nuestra empatía sea mayor. O sea que deberías es hacer un trabajo aquí para que nos conozcamos mejor. O sea, no sé si te, te contesta la pregunta. Así. Sí, hay una pregunta sí. más. Sí, hay, hay por ejemplo, hay, por ejemplo, en Madagascar tenemos ayuda de una empresa, que es una empresa de pesca en Madagascar, que no nos dan nada más que 13 kilos de pulpo cortado todas las semanas. Esos 13 kilos de pulpo lo metemos en las cantinas sociales, entonces comemos una vez en semana pues pulpo. Después hay otras empresas que nos dan, hay una empresa de, de Bélgica que nos da instrumentos de música para nuestra escuela de música. O sea que hay empresas que dan, por ejemplo, hay otra empresa que nos ha dos bicicletas, para que nuestros empleados que van en bicicleta puedan tener mejores bicicletas. O sea que hay de todo. Hay, hay medios técnicos, medios humanos, medios económicos, y otros muchos medios que, por ejemplo, en redes sociales, hay gente que nos ayuda para el tema de las páginas web, de las redes sociales. Que cada uno aporta lo que, lo que pueda, lo que quiera. Muchas formas de ayuda. Bu bueno, pues eso es nuestros contactos con las redes sociales. Quiero decir, la red social nuestra de Agua de Coco conoce a un tal, que conoce a un tal, que conoce a un empresario, que conoce a una empresa, que conoce a una fundación. Entonces nos pone en contacto con esta persona, con esta empresa y la gente que está aquí en España, que es la que se dedica en eso, entonces se lo llama por teléfono, hace una, tal, y hace una primera relación y después se estudia de qué forma se puede colaborar. Y si no, a mí directamente también me llega la gente. Y yo si en Europa y no puedo gestionarlo porque estoy liado, pues entonces le pido a mi equipo, aquí estamos a Sandra, que es la gerente de Agua de Coco, y que es la persona que gestiona que gestiona el equipo para que pueda hacer eh, frente a todas esas eh, necesidades o esas peticiones de, de colaboración que puedan surgir. O sea, la página, la página web, y te lo... Ay, ah, hemos olvidado pasar. Aquí tenemos la web y los contactos de, y si no, en agua de coco.org, vámonos. No tienes más complicaciones. Que, y si no, Juan Carlos, que, que lo conocéis desde eh, casa, tiene otros contactos y otras cosas. Eh, sí, José Luis, gracias ante todo, por, por traernos este trozo, un poco de tu experiencia aquí a España, a Madrid, ¿no? Ya está ya está auditorio. Pero has hablado de educación, has hablado de toda esa labor que hacéis, Agua de Coco y otras muchas ONGs. Yo creo que efectivamente la educación es, es lo básico, la nutrición, por supuesto, ¿no? Y, y, y creo que, que es muy importante, no pero y cuanto más haga mejor por tanto no eh, eso de entrada no pero realmente creo que junto con la educación lo que puede cambiar de verdad la, la dinámica de estas zonas deprimidas de, del mundo no es la inversión y la inversión empresarial y la inversión de capital y creo que realmente el modelo ong por decir así insisto cuanto más haga mejor, pero es un modelo limitado y además un modelo que yo creo que es en cierto modo, no va a la esencia. Al final, estar dando algo y, y, y yo creo que no genera esa, esa, ese modelo un poco permanente, esa, esa, esa creación de riqueza, de mejora, de progreso realmente de la gente y ese espíritu un poco de decir vamos a, vamos a mejorar esto, ¿no? Y, y creo que eso lo hace, lo hace más un modelo de inversión y de inversión de, de empresas, ¿no? Y, y me gustaría saber si ves algún atisbo porque realmente creo, de verdad o esto sea, que es muy bueno que haya ONGs y es muy bueno cuanto más mejor cuanto más voluntarios cuanto más dinero tengáis mejor no pero lamentablemente creo que eso no va a cambiar va a cambiar las cosas para la gente beneficiaria evidentemente pero no va a cambiar la dinámica de esos países de esas zonas no ves algún atisbo realmente de interés empresarial de inversión empresarial, por ejemplo, en Madagascar, ¿ves algún atisbo de que, no sé, los Canone, Nestlé, Coca-Cola, IBM, Microsoft, estén interesados en u otras empresas más pequeñas? ¿no? Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero decir, el, eh, la creación de empleo, de empleo digno, de empleo declarado, la creación de empresas es fundamental para el desarrollo de un país. Totalmente eh, de acuerdo contigo. Nosotros, yo gestiono Agua de Coco como una, como una empresa. Yo soy un empresario, dicen, yo no entiendo por qué dicen del tercer sector, del sector social, pero yo gestiono mi empresa como tú gestionas la tuya, exactamente igual. Con, un, con una finalidad social, pero como una empresa. Tengo 219 personas eh, con una con un contrato que está declarado, que son importante con su, con su departamento de contabilidad, su departamento de recursos humanos, su departamento de comunicación, de logística, de todo. Vamos, es una empresa. Y a, 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 al, en paralelo a esa Fundación Agua de Coco hemos creado cinco empresas nosotros. Nosotros tenemos una empresa que se llama Kia Desarrollo, tenemos una empresa que se llama FEDA, tenemos una empresa que se llama APDM, una empresa que se llama Cultulear y otra empresa que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama. Bueno, cinco empresas que hemos creado justamente porque entiendo y estoy de acuerdo contigo. La creación de una empresa, la inversión de una empresa es lo que hay que hacer. Lo tengo clarísimo. ¿Qué pasa? Que el sistema político y económico y, y de la gestión de Madagascar no favorece que empresas importantes se vengan a Madagascar. Porque hay un sistema, por ejemplo, para tú tener un visado, un visado típico, porque los que venimos, los viajamos, tenemos un visado tal y cual. Para que tú tengas un visado de residencia en Madagascar para, durante más de dos años al principio, tienen que pasar 5, 6, 7 años para que tú tengas un visado de residencia de más de 10 años. Entonces, claro, si tú vas allí, 5 millones de euros, y te dan un visado de dos años, tú vas a ir al país, pero dices, es que yo no puedo venirme dos años nada más, si voy, voy a invertir 5 millones en una inversión de una empresa. Entonces eso hace que hay muchas trampas para que las empresas importantes no vengan a Es decir, el gobierno malgache no favorece la implantación de empresas importantes. Entonces, hay, hay empresas medias, porque ahí no hay muchas, hay empresas medias, alguna empresa malgache, pero en fin, la gestión de los malgaches no es buena en empresas, entonces, pues bueno, pues no hay buenos resultados. Entonces, ese es el problema, estoy de acuerdo contigo, que las empresas es el, 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 uno de los, de los pulmones financieros que tiene que haber en esos países del sur. Pero por una idiosincrasia en la política del país, no te, lo, no te lo permitirá. Nosotros, de acuerdo contigo, tenemos cinco empresillas. Empresillas porque son chiquitillas, Son algo, algo, sí, sí. Y tenemos, cuando nos si tenemos fuera de agua de coco, tenemos unos 30 empleados. Pero empleados totalmente declarados fuera de agua de coco y con, y, con, y con servicios fuera de agua de coco, que después ayudan a agua de coco porque sus estatutos, los beneficios netos anuales se reinvierten en la ONG. Pero en fin, eso es otra cosa. O sea que estoy de acuerdo contigo. Totalmente. En general, de acuerdo a la experiencia vuestra en varios países, ¿cómo es el apoyo o la ayuda de los gobiernos? Has contado que en, que en Ruanda tuviste que salir pitando. Pero en general, ¿os apoyan a las ONGs o no? Bueno, pues es lo mismo que con las empresas, no nos apoyan, no, no nos apoyan. Nosotros estamos haciendo el trabajo que deberían hacer, que deberían hacer los sistemas. Los ministerios de la salud, el ministerio de la social, el ministerio de la agricultura, el ministerio de, de medio ambiente y no lo hacen. Entonces, bueno, nosotros después de 20 años eh, estando en Madagascar, pues hemos demostrado pues con nuestros eh, avances, nuestro impacto y, nuestra, y nuestras acciones que somos, somos buenos para la población, no para el gobierno, porque el gobierno no gana nada. Yo no lo vine en un duro, pero hago que muchos sistemas que ellos no pueden poner en marcha, nosotros los pongamos en marcha. Entonces da un bienestar social a la población, un bienestar económico, pues mejora del medio ambiente a nivel local, porque tampoco, no, tampoco estamos en esferas nacionales. Pero en fin, entonces estamos. Nos toleran, nos toleran. O sea, a ellos les gustaría que yo llegara y hiciera una cosa y le diera al tío un paquete de billetes y no los olvidaría, dar, nunca se los, daré, nunca se los daré. Entonces, bueno, pues como saben que no lo hago, pues entonces me toleran. Cuando hay que firmar un convenio, me lo firman. Tenemos una relación cultural, como se dice en francés, de cortesía, nos, nos saludamos, nos conocemos, nos respetamos, y, y no. pero no hay ninguna, ninguna ayuda especialmente en del gobierno hacia, hacia las ONGs normales y hacia las empresas. Desgraciadamente, estos gobiernos pues, todavía no han entendido eh, pues cómo habría que trabajar, porque claro tienen una visión muy corta del desarrollo, porque, claro, porque saben que en cuatro años a lo mejor se van a ir. Entonces a lo mejor pues quieren aprovecharse en esos cuatro años y si tuvieran una abusión de 30 años pues, las cosas cambiarían pero no la tienen. ¿Se, llega, se puede llegar a producir algo de interés para un mundo desarrollado, es decir, yo me imagino que cabras no tendrás, tú eres especializado en lácteos, sí. vacas mucho menos ¿eh? y ovejas pues tampoco, ¿no? Pero podéis desarrollar algún tipo de actividad empresarial dentro de la medida que es para poder luego exportarla extra, fuera, porque yo sé que Madagascar, lo que es la vainilla eh, de Madagascar, pues no, pues es una mafia impresionante, que lo ha cogido el Grupo Unilever para lo que es, y que de alguna manera pues tiene sus, tiene sus mafias eh, a través de quien sea, y sacan un producto que solamente se produce en una zona y que debería de costar millones, y que venden helados y poquita cosa más, eh, enriqueciéndose los terceros, eh, siempre. Sí. ¿Existe la posibilidad de que produzcáis ahí con 30.000 30 personas que estáis educando para desarrollar algún tipo de producto, no haya, no llámese una vainillina, pero si sí algún otro producto en Madagascar o en otro país, para hacer o para demandar a un país, a, al mundo desarrollado, las necesidades exactas eh, que tenéis aquí? Porque yo conozco a algunas personas que se han ido para, para África y pues, el, como es la cita de Carité, te pongo por, por el ejemplo, sí. y lo están... Intentando producir allí de manera muy manual y muy artesanal, y poco a poco se están abriendo su nicho de mercado en países desarrollados con esa base ¿no? principal. ¿no? ¿A ti te ocurre lo mismo o te podría llegar a ocurrir lo mismo con algún otro tipo de productos ahí? Sí, sí, me ocurre lo mismo. si sí, hay, un, hay unos sistemas de, bueno, muy controlados, el tema de la exportación, sobre todo, claro, acá sobre todo, tiene el problema de que somos una isla. Claro, si en el continente africano bueno, pues hay otros otro medios de transporte terrestre, en fin, se pueden nosotros tenemos que ser por avión o por barcos contenedores, claro. Entonces el sistema aduanero está muy corrupto, está muy controlado. Entonces, por ejemplo, el, la vainilla, el lichi, hay, hay mucha, en Madagascar, hay mucho mineral, hay mucho zafiro, hay mucho rubí, hay muchas cosas, pero no no se, se consigue, pero no llega a nada porque hay muchas barreras aduaneras, muchas barreras de los ministerios. Entonces cada uno se lleva lo que puede. Pero no, no sale eso para ningún lado. Entonces hay, hay un filtro ahí importantísimo y muy corrupto que hace que se podrían producir cosas y se podrían hacer muchas cosas, pero no se podría exportar fuera de Madagascar. Entonces, claro, si no tienen una vía de exportación, una vía de salida fuera de Madagascar, no pueden no puede hacer. Entonces, ese es el problema de Madagascar. Porque, porque la gente trabaja muy bien y se hacen cosas de, muy calidad, de mucha calidad, pero no se llega a exportar, no se puede exportar. Y también el, el problema de Madagascar es que hay casi una única carretera que atraviesa del norte al sur, y hay 1.600 kilómetros de carretera que es la Nacional 7, pero claro, Madagascar tiene 600.000 kilómetros cuadrados, entonces el sistema de, de transporte no está nada desarrollado, entonces si tú produces a 300 kilómetros de la Nacional, y tienes que ir con un carro de bueyes, bueno, ya me dirás cómo se va ¿Cómo se va? o sea que está todo hecho para que los productores no puedan, no puedan... No puedan salir adelante. Hay una última pregunta desde internet. Eh, nos pregunta Adolfo ¿qué perfiles profesionales consideráis que es más necesario en estos momentos para desarrollar las labores que hasta que ahora mismo estáis llevando a cabo vosotros? Bueno, pues todo, bueno, nosotros estamos haciendo ahora muchos mucho trabajos para la energía re, renovable, toda la energía solar, para el agua, estamos trabajando con empresas españolas para que nos ayuden en el tema de, de energía solar, energía eólica, en bombas de agua, para el tema de la sequía, entonces pues tenemos reuniones ahora con, con ingenieros y con técnicos de este tipo de cosas. Y si no después por el tema sanitario y educativo también son importantes los profesionales, todo lo que educación, educación, una palabra importante, y todo lo que es el tema social y sanitario. Después, evidentemente, un informático perfecto que viene de maravilla, una persona que se conozca en redes sociales viene de maravilla, una persona que se conozca en contabilidad, pues siempre ayuda y siempre apoya. Pero en fin, lo que he dicho antes es lo que ahora principalmente estamos buscando. No hay más preguntas, muchas gracias. Muy bien, pues nada, pues daros las gracias a los que estáis fuera de la sala, a los que habéis venido, habéis desplazado, ha sido un placer y un honor compartir con vosotros y con vosotras este tiempo. Y nada, deseando veros de nuevo allí o aquí otra vez, que sepáis que Agua de Coco es vuestra casa y que bueno, que aparte de que os necesitamos, pues nada, es un placer veros y, y nada, pues muchísimas gracias.